En menos de 30 segundos, los 144 alumnos del Colegio de Caleta San Pedro, al escuchar la campana de alerta, abandonaron las aulas para dirigirse a la zona de seguridad ubicada en el patio del colegio. Ahí los esperaba la directora del establecimiento para anunciar el nuevo simulacro que se realizará en la región de Coquimbo. Esto es parte del lanzamiento de campaña de seguridad y autocuidado realizada por la UNEMI, actividad en la cual participarán 728 establecimientos y un total de 160.000 alumnos. Fundamentalmente, precisar que este ejercicio simulacro no está enfocado al resto de la ciudadanía. Esto es muy importante y es por eso que nos hemos utilizado como alarma de activación bomberos, carabineros, lo que típicamente participan en estos eventos, sino que ahora van a hacer actos internos dentro de los establecimientos educacionales. En el caso de aquellos que estén en zona de inundación, evacúan a la parte de seguridad, llegan hasta la zona de seguridad efectivamente, y los que están en zona de seguridad aplican sus planes de emergencia para ver, ¿no es cierto?, las condiciones que tiene ese plan, si es necesario reactualizarlo y cómo potenciarlo. Por su parte, los alumnos del Colegio Caleta San Pedro valoraron la iniciativa y se comprometieron con la difusión de esta campaña en sus hogares, coreando en conjunto: la prevención y el autocuidado es tarea de todos. No es primera vez que yo asisto a un simulacro y la verdad es que la organización que tienen, la rapidez con que salen, eso significa que sí están preparados, porque no sacamos nada con tener un montón de infraestructura si no tenemos alumnos preparados, alumnos que sepan qué es lo que tienen que hacer al momento de que suceda cualquier emergencia. Por lo tanto, eso me deja a mí muy tranquilo. Yo creo que el trabajo que se ha hecho en este colegio ha sido espectacular. Los establecimientos que quieran sumarse a este simulacro preventivo programado para el día miércoles 13 de agosto deben inscribirse en una página web. Creo que es súper importante que nosotros como La Higuera nos podamos sumar a esta iniciativa, ya que tenemos tres colegios en el borde costero: Caleta Hornos, Chungungo y Punta de Choros. Tenemos un amplio borde costero también que supera los 100 kilómetros. Y encantados, nos hemos sumado, nos sumamos y nos seguiremos sumando a cada una de las acciones preventivas que se realicen en beneficio de nuestra población. La seguridad es tarea de todos. Así se puede anticipar una catástrofe como un terremoto o un tsunami.